tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Fernanda Berley. Y yo soy Jorge. Oigan, pues hoy tenemos una receta. Ya saben que estamos haciendo recetas especiales para esta temporada de contingencia, que no tenemos que salir tanto a la calle, solo a lo indispensable. Entonces estamos utilizando ingredientes baratos y que duren mucho guardados, almacenados. Duren suficiente tiempo, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a hacer col empanizada, que va a ser un platillo completo, nutritivo y va a quedar delicioso. Riquísimo, sí. Hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal. Y bueno, les quiero contar que la receta original se hace con colecitas de Bruselas. Pero bueno, en primer lugar, son carísimas. Y no todo el año las encuentras, no las encuentras y no en todos los lugares. Entonces, yo opté por usar col o repollo, como lo conozcan, que es mucho más barata. Exacto. Y además, si ustedes tienen, han consumido col, me imagino, esta dura muchísimo tiempo en el refrigerador. Dura, pero semanas. Semanas, en buen estado, eso sí, bien almacenada. Comparada con la lechuga, por ejemplo, que usamos para ensaladas, igual que la col, esta dura muchísimo y es más barata, ¿eh? Mucho más barata y mucho más duradera. Y tiene muchísimo más cantidad. Bueno, entonces, para esta receta vamos a necesitar col, obviamente. Nosotros vamos a hacer la mitad de esta. Ahorita van a ver más o menos qué cantidad. ¿Cuánto rinde? Ajá. Voy a usar 6 huevos porque están chiquitos, ¿eh? Pero depende el tamaño de los huevos. ¿Y sus claras? Las separadas claras de yemas. También necesitamos sal, pimienta, queso del que quieran. Esto ya nada más es para servir. O sea, se va a espolvorear al final con el queso. Suficiente aceite para freír. Pan molido. Y las vamos a servir en taquitos con una salsa verde cruda que queda deliciosa. Sí, esto lo vamos a comer en tacos con salsita verde cruda. Entonces va a estar buena la probadera de hoy. Yo voy a empezar a picar la col y Fernanda me va a ayudar con... con los huevos. El corte de la col es, no es grueso, tampoco es delgado, tampoco es cortito ni largo. O sea, es ni muy muy ni tan tan. Ni muy muy ni tan tan, ¿eh? Ok. Bueno, yo voy a empezar a batir los huevos. Miren, aquí tengo las claras y las voy a sazonar de una vez. Además, la sal ayuda a que las claras levanten más rápido. Entonces, un poco de sal, como una cucharadita de sal. También pimienta. Cuando hagamos capeados o así, es bueno sazonar. Sí, para que agarre sabor. El capeado, ¿eh? Bueno, y ya saben, voy a batir hasta que levante y después voy a ir añadiendo las yemas de huevo. Ok. Ya picamos la col, la picamos en tiritas y por la mitad y las vamos a poner con desinfectante un ratito de lo que está el huevo. Ya está la col bien escurrida, bien seca. Hay que procurar que quede bien, bien seca lo más que se pueda. De hecho, fíjense, nosotros la hacemos así. Agarramos, pero... centrífuga. Y con la servilleta, esta ya es la segunda servilleta porque la primera quedó bastante mojada. Entonces, la agarran así, si quieren en tandas más pequeñas, y se hace como una centrífuga. Y va salpicando el agua. El agua. Con la lechuga, sobre todo, hacemos eso, ¿no? Pero queda seca, seca, ¿eh? Bueno, ya con los huevos batidos y todo, le voy a dar otra batidita porque esperamos un ratito. Bueno, pues aquí en el huevo vamos a echar la col o repollo. Fíjense. Esto es súper sencillo, súper fácil. Aparte de todo eso, sí es cierto. Y aparte es delicioso. Bueno, así, y la voy a mezclar con los huevos batidos y Jorge, tú ya yo te frío. Va a freír. Ahorita les vamos a mostrar cómo, pero fíjense, que quede toda la col cubierta con el huevo.
Oye, qué interesante. Ahora sí es momento de freír la col, que ya nos la dejó Fer preparada. Y miren, porciones pequeñitas y las vamos a poner en el pan. Y las vamos a cubrir con el pan. El aceite ya está caliente, de hecho ya hicimos una prueba para que quedara excelente, excelente. Listo, y ahora sí, la col se va a freír. Y así nos vamos con toda la col. Porciones pequeñitas, empanizamos. Miren, esa ya está de un lado, la vamos a voltear, que quede así doradita, ven qué rico. Y las vamos a ir poniendo en un traste que tenga una servilleta absorbente para retirarles la mayor parte de grasa. Y así nos vamos con toda la cola hasta que terminemos. Estamos listos para esta deliciosa probadera. Uh-huh. Que, oiga, ustedes ya le dimos unos picores, ¿verdad? Yo no les voy a mentir, ya estuve arrancándole, yeah. Porque esto está irresistible y está buenísimo. Es que es capeado y frito. Ay, es disculpen garantía. Los modales, pero es que está así de... crujiente, delicioso, sabroso. Está rico. Está bonito. Parece, ¿saben qué? Como un tempura de... Un tempura empanizado, uh-huh. Capeado. Oigan, y luego, por ejemplo, así, agarran un pedazo de la col o repollo, como lo conozcan, así, y ya con tiene... su salsita. Que si le quieren poner quesito, pues yo le puse queso añejo o queso del que quieran o sin queso. Con mucha salsa. Y como esto es frito, le va perfectamente una salsa cruda, fresca, esta es de tomate verde, así... Y pues ya así lo agarran su taco. Y salud, comadre. Y pues ya se lo come. Te estoy esperando para probar juntos. Buenísimo. ¿Te hace falta un pedazo de carne? No. No hace falta. Además, tenemos la col, que es muy nutritiva, la proteína del huevo. O sea, ya está todo. Otro producto muy económico para estos tiempos de crisis. Oye, y salió un montón. Con media col sale muchísimo. Sí, si hacen la col completa deben de hacer el doble de huevos. Sí, sí, uh-huh. Sí. Pero sale muchísimo, es súper rendidora. Y también es de los alimentos que te satisface. De que ya dices, ya ahora sí estoy satisfecho. Está buenísimo, ¿eh? Oigan, y esto es diferente a cuando hacemos capeado, que no lleva pan. Ajá, ya ven que hacemos coliflor capeada, calabacitas o lo que sea. Porque así queda más crujientito por el pan. Sí, sabe completamente diferente, sabe como a milanesa. Ajá. Pero una vegetariana. Vegetariana sabe a milanesa, así que imagínense, ya el pan le da completamente otro sabor. Cierto. Y otra textura. Oigan, pues si les gustó este programa, este video, esta receta, no olviden darle like. Si no están suscritos, suscríbanse, púchenle a la campanita, compartan, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y obviamente aquí en YouTube. ¿Y qué más, Fernanda? Recuerden, damas y caballeros, que aquí el caballero y la dama los esperamos. En el próximo video. Soy el Jorge Redentor. ¿Cómo se llama el ciclista? Al Vaticano no le gusta eso. El ciclista mujer de Cali. ¡Jorge Redentor! Aplaca tu ira y tu rigor. Si no cocinas bien, caerá sobre ti mi ira y tu rigor. Con la cara hacia arriba, viendo hacia abajo. Hacia arriba, viendo hacia abajo. Ya, pongas a trabajar. Ya. No me dejan irme a dormir, tengo que...
tengo que entretenerme con algo. Hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal.